los hermanos de la provincia franciscana de San Pablo Apóstol, a las hermanas clarisas, a las hermanas concepcionistas, a los laicos franciscanos, a todas las personas que vean este corto video, quiero decirles felices Pascuas de Resurrección. Durante estos días hemos nutrido nuestra fe, no solamente escuchando, sino meditando y confrontando con nuestra vida la palabra de Dios. Hoy se nos invita a renacer en el amor y en la esperanza. Hoy se nos invita a seguir siendo luz. Hoy se nos invita a ver y creer, porque se nos invita a rendir testimonio de que está vivo. Y si está vivo, necesitamos romper las ataduras del individualismo, de la indiferencia, de la insensibilidad. Necesitamos romper cualquier asomo de agresividad en nuestra vida para que seamos verdaderamente instrumentos de paz, instrumentos de vida, y siempre estemos a favor y en defensa de la vida. A todos mis hermanos y hermanas, que continuemos nutriéndonos de esta palabra que es vida. Continuemos verdaderamente fortaleciendo nuestro espíritu profético y de manera especial pidiendo para que cese tanta violencia, tanta guerra, como nos la pide nuestro ministro general, para que cese estos combates, no solamente allí en Ucrania, sino también en muchos rincones del mundo donde hay confrontaciones bélicas y no se habla, y también de nuestra querida y amada Colombia, que ojalá renazca el amor y la esperanza, renazca la justicia verdadera y la paz. Felices, felices Pascuas de Resurrección.